Amigos, en esta ocasión les traigo un nuevo proyecto. En este video vamos a aprender cómo hacer este bonito mueble de TV. Eh, elaborado en melamina en dos colores. Al interior es melamina blanca. Al exterior es melamina color báltico. Aquí en el canal eh, ya tengo un video donde muestro el despiece de este mismo mueble. Por si a alguien le interesa, por si a alguien les dé ayuda. Al interior de cada lado tenemos una pequeña, eh, pequeño, una pequeña división. De la misma manera, por dentro se le instalaron lo que es el contacto para ocultar la mayor, lo mejor posible lo que son los cables. Eh, se le colocó tres cajones elaborados en melamina. El fondo es MDF eh, al natural. En el video voy mostrando cómo lo voy haciendo. Y de la misma manera, la cubierta va agarrada. Eh, no se toca para nada la cubierta, no se perfora. Acompáñenme a ver cómo vamos a hacerlo. En este caso, lo primero que vamos a hacer es eh, ensamblar lo que es la estructura del mueble, lo que es la melamina blanca. Eh, muchos de estos proyectos que yo trabajo en melamina, los cortes ya los mando a hacer. Por eso, como les comentaba en, el, en otro video del canal, ya tengo el despiece. Eh, lo interesante eh, de este tipo de muebles es precisamente poder lograr hacer el despiece para que al momento de mandar a cortar las piezas y nos las entreguen, podamos ensamblar y no tengamos detalles de medidas o que eh, no vayamos a considerar alguna, alguna pieza y al final estemos batallando para poder armar el mueble. Adicional a eso, eh, lo, yo lo hago de esta manera, porque donde yo encargo mis cortes, de una vez me pegan el tapacantos eh, con la así con la máquina, y ya no se despega, eh, prácticamente es imposible despegarse, ya que es un tipo de, de PVC, ese PVC, realmente desconozco el nombre exacto, porque si lo hiciéramos nosotros en el taller, tendríamos que estar pegando el que es eh, con calor, que se puede hacer con una pistola de calor o la plancha, o en su defecto el que se pega con resistol este, 5000. En mi caso les digo, yo mando a hacer lo que son los cortes y ya me pegan lo que son los cantos. Entonces eh, lo difícil de este tipo de muebles sería hacer el despiece. Eh, siempre eh, busco o cuido mantener lo que son el ángulo. Por eso ocupo, si observan, un pedazo de MDF que está a escuadra. A 90 grados exactos, y con eso me apoyo para eh, poder fijar mi pieza con lo que es la clavadera neumática. Como siempre les he dicho en mis otros videos, siempre lo ocupo y después refuerzo con tornillos. Además, ocupo también lo que son estos refuerzos que van a ser los que van a sostener la cubierta. Los ocupo para que me den la separación exacta entre cada pieza de la división interna. Y también se si observan la división interna la estoy colocando sobre otra pieza de melamina blanca. Esto es con la intención de que eh, me quede el espacio que ya consideré que la tapa de atrás es mismo melamina blanca de 15 milímetros. Por lo tanto, mi mueble es de 50 de profundidad menos esa pieza de melamina blanca. El, digamos que los entrepaños y las divisiones internas, tanto horizontales como verticales, eh, las piezas las pedí 1.5 menos, o sea que estamos hablando de 48.5. Entonces les decía, en el despiece es donde nosotros tenemos que considerar todo ese tipo de detalles para que al momento del armado no nos falle. En este caso, eh, si observan, no me está preocupando lo que es eh, lo, los tornillos que se vean, ya que. Eh, a un costado le colocaré lo que es otra tapa adicional y por la parte de abajo pues es imposible que se vea. Es un pequeño mueble flotante, tendrían que agacharse a nivel de piso para poder ver los tornillos por debajo. Por eso no tengo ningún problema y por eso lo armo de esa manera. Para colocar lo que son los entrepaños lo que hago es cortar cuatro piezas a la medida que yo quiero o que, o que deseo que quede las, eh, el entrepaño. Y simplemente los coloco, marco y con la escuadra trazo una línea para saber dónde meter lo que son los tornillos y los clavos. Hago, eh, las mismas piezas las ocupo para el otro lado. Esto nos facilita bastante el trabajo porque la otra podría ser que marquemos y sostengamos la pieza, metamos met, metemos algún pedazo de MDF abajo eh, con la prensa y sobre eso montemos. Pero se me hace más fácil hacerlo de esta manera. Es de alguna manera uno de los. Eh, pequeños tips o trucos que, que, que ocupo muy seguido para avanzar más rápido en este tipo de armados una vez hecho toda la estructura colocando los refuerzos eso al, al colocar estos refuerzos es prácticamente como si el mueble estuviera armado eso me da ya la estructura como va a quedar y lo último que hago es meter la tapa si tuviera algún tipo de descuadre bueno el fondo más bien dicho si tuviera algún tipo de descuadre al meter el fondo y atornillarlo prácticamente el, el mueble queda a escuadra entonces digamos que en algún punto se me desvió un poco o quedó ligeramente inclinado con lo que es el fondo en este caso como es un fondo grueso y además va incrustado eso nos garantiza que el mueble en automático quede a escuadra espero que les vaya gustando el video no olviden suscribirse al canal eh, también en, en la descripción les dejaré lo que son los links de mis redes sociales Facebook e Instagram eh, si desean las medidas, si desean este el despiece, eh, pueden pedirme en la caja de comentarios, pero con la aclaración de que últimamente YouTube me ha estado eliminando lo que son los mensajes que contienen correos, entonces sugerencias si quieren. Eh, las medidas, déjenme su correo, pero en Instagram, en Instagram o en Facebook para que sea más fácil, ya que eh, si sí me llega la notificación que me dejan sus mensajes, pero cuando intento entrar a ver los mensajes ya los ha eliminado Insta eh, YouTube. Entonces, esa sería la recomendación. Lo que es el, la tapa de atrás o el fondo, lo atornillo a todo, a todo lo que es el contorno del mueble. Se observaron a tornillo tanto abajo como a los costados. Eso me garantiza que el mueble no se mueva. Aparte de que esa pieza es la que va a cargar todo el mueble. Entonces necesito que esté lo mejor fijado a la estructura del mueble. Adicional a eso, como les comento, los costados los taparé Ahorita en el video lo van a observar. Entonces no me preocupa tanto la cantidad de tornillos a meter. Hecho esto, lo que vamos a empezar a armar son lo que son los cajones. Eh, de la misma manera eh, como el resto del mueble. Ya pedí lo que son los tapacantos en la cara visible de los cajones. Esto le da una mayor y mejor presentación a lo que son los cajones. Y en este caso el fondo lo estoy ocupando en MDF al natural o crudo. Y ya no le metí o lo ideal sido meter blanco. Pero el blanco nada más venía en 3 milímetros. En lo personal no me gusta meter fondos de 3 milímetros. Yo ocupo 9 milímetros y por cuestiones de tiempo ya no me fue posible pintarlos. Entonces eh, se, se metió así. Mm, le quita un poquito de vista al mueble. Pero este, aún así, con el resto del, de la estructura del mueble, pues sí queda bastante bien. Ahora lo que hacemos es colo colocar lo que son las correderas eh, de la misma manera. Si alguno tiene una duda o cómo colocarlas, aquí en el canal también ya tengo un video donde muestro y explico cómo colocar estas correderas. Las correderas telescópicas, el mueble es de 50 de fondo, entonces lo que yo ocupo son eh, unas correderas de 45. Nunca me ha gustado ocupar eh, exactos porque siento que los cajones al momento de salir bailan. Una vez hecho esto, lo que vamos a hacer es eh, perforar. Las puertas para colocar lo que son las bisagras, voy a ocupar dos tipos de bisagras: eh, unas rectas y unas rectas o semicurvas. Ahorita más adelante les explico en qué momento lo ocupo. Eh, ocupo una pequeña plantillita para eh, garantizar lo que es la posición de la bisagra. Eh, de hecho, es a 2,2 centímetros, pero les digo, esta, esta guía me, me es muy útil y lo hace más rápido. De la misma manera vamos a hacer las perforaciones para lo que es las jaladeras. Eh, de la misma manera también aquí en el canal dejo un pequeño este review de de esta pequeña guía que es muy muy útil, la conseguí en AliExpress y me ha facilitado bastante el trabajo ya que una vez teniendo una medida, la copiamos en todas las puertas, en este, son, en este caso son cuatro, y de la misma manera perforamos lo que son las tapas de los cajones. El ancho de, o la separación o el ancho que tiene lo que es la, la jaladera, pues es la misma, entonces ocupo la misma guía, obviamente sin el tope para el nivel de donde se va a colocar aquí en el caso de los cajones se centra entonces recomiendo mucho esta esta guía eh, les digo aquí en el canal tengo un video por si quieren verlo de la misma manera ahora lo que vamos a hacer es colocar ya las puertas al mueble la misma guía que yo ocupo para eh, las perforaciones también ya trae la medida de 3.7 para colocar lo que es la bisagra simplemente rayo y coloco la puerta me apoyo de un pedazo de MDF en la parte de abajo para qué para que calce a nivel y pueda yo marcar lo que son los hoyos y colocar lo que es la puerta. Y así garantizo que en la parte de abajo quede alineado. Hago lo mismo, el mismo proceso en el otro lado y simplemente con lo que es el punzón y el taladro atornillamos y listo. De la misma manera nivelamos este los eh, la bisagra de unos tornillos para nivelar. Bueno amigos, en este caso, si observamos aquí tenemos un aproximado de lo que son 3 milímetros con respecto a la cubierta, eso evitará que tengamos algún roce al momento de abrir y cerrar las puertas. Eh, de la misma manera, aquí en el aquí al, al, adentro del mueble, eh, tenemos tornillos que nos ayudan a regular lo que es la posición de nuestra puerta. Este tornillo de acá nos, nos ayudará a regular lo que es la profundidad. Este tornillo nos ayuda a regular hacia atrás, hacia la izquierda o hacia la derecha la tapa para que pues, nosotros podamos al, al final nivelar eh, digamos a un costado lineal aquí con respecto al mueble y de la misma manera garantizamos abajo que esté lineal y también en esta parte parece son los diferentes este los tornillos que contiene que tiene esta bisagra para hacer esta regulación y de la misma manera garantizamos que la separación entre la puerta y puerta sea exactamente la misma. Aquí en este caso, en esta puerta estamos ocupando una, una lo que es una bisagra semicurva o semi recta. ¿Por qué? Porque aquí va a compartir con lo que son los cajones. Entonces, eh, al compartir esta pieza, necesitamos que tenga un, una manera diferente de, de colocarse la bisagra. En un video posterior les mostraré los tres tipos de bisagra. Pero mientras les aclaro que en esta parte la puerta que comparte lleva una bisagra semicurva. Y la puerta que va al ras es una bisagra recta. Continuamos con, hacemos este mismo procedimiento con el otro lado y después les mostraré lo que es cómo colocamos los cajones. A continuación lo que haremos será colocar la tapa que le había comentado. En este caso, digamos que al no organizarse me salté un paso. Eh, lo que debió haber hecho era, después de haber eh, armado la estructura, es colocar estas tapas. Eh, no lo hice en su momento. Tuve que desmontar las puertas para poder colocarlas. Y obviamente eso nos genera un doble trabajo. Entonces lo ideal es eh, pensar o tener más o menos eh, programado las etapas de nuestro mueble para que no tengamos que volver a repetir el proceso. Les menciono, tuve que colocar la, la tapa, quitar la puerta y posteriormente volverla a colocar y nivelarla. Un, me generó un doble trabajo por no contemplar desde un principio este proceso. Por eso es importante. Espero que no les pase este tipo de situaciones. Entonces colocamos la tapa de lo que es por dentro, la fijamos, la tornillamos, eso nos garantizará que la, esta vista, esta tapa, pues no se vea ninguna, ningún tipo de marca eh, en el lateral y eso obviamente le da o le genera bastante vista al mueble. Lo que vamos a hacer aquí es colocar eh, las correderas en los cajones. Ya colocamos lo que es la corredera en el mueble. Aquí lo vamos a hacer en los cajones. Eh, obviamente hay que, hay que observar o hay que ver a qué distancia lo vamos a colocar, eh, cuánto espacio lo queremos dejar abajo, de qué ancho son nuestros cajones, cuánto miden nuestras tapas, etc. Pero como les mencioné antes, ya tenemos un video aquí en el canal donde lo explico a más detalle. Eh, si alguno tiene duda o quiere saber más de cómo colocar eh, estas correderas, pásense por el video para que les quede un poco más claro. Ahora en este caso les mostraré yo cómo coloco lo que son los cajones. Eh, una vez colocado el primer cajón, en este caso el mueble está en la tapa del, del último cajón, va a nivel del mueble. Entonces, eh, el soporte en la mesa donde estoy simplemente lo coloco, alineo y con lo que es la clavadora metro meto mínimo unos cuatro clavos y después simplemente atornillo. Y con eso eh, me queda lo que es la primera tapa eh, cuando es a nivel del mueble. Si no, pues tendríamos buscar, que buscar la distancia. Para el segundo cajón, lo que hago es colocar piezas de 3 milímetros entre tapa y tapa. Eh, ya lo tengo así considerado. Para poder este, que, para que pase perfectamente el cajón. Y hago el mismo proceso con la clave neumática. Meto unos cuatro clavos. Ocupo 4, clavos de lo que es 2 centímetros. Y en el sumado tiene 3. Entonces no maltrato lo que es la vista de la tapa. El mismo proceso aplicamos para el tercer cajón. Si la tapa ya lo hubiéramos puesto, tendríamos un pequeño detalle. Lo que haríamos es meter tornillos y marcar. Pero en este caso, como la tapa la voy a colocar hasta cuando se instale con el cliente por cuestiones de la pared o algún detalle. Por eso lo hago así. Entonces me permite meter el último cajón. Eh, de la misma manera, en el despiece ya está considerada la distancia entre lo que son... Los cajones, les digo, no olviden olvidar de darse una vuelta a ver el video para que les quede un poquito más claro. Entonces así es como queda ya instalado en casa del cliente. Pues ya no me fue posible grabar eh, dentro de la casa del cliente, pero les muestro las fotografías y espero que les haya gustado el video y nos vemos en el próximo video.